Hoy, justamente hoy, hace 3 meses que la maté. La metí en un freezer repleto de hielo por 3 días. Después de romperle el cuello con la soga que tenía en el auto. Fue un momento horrible. Me acuerdo perfectamente el recorrido de sus lágrimas, que cayeron por unos momentos hasta que algo se desconectó definitivamente de su cerebro. Después de esos 3 días la cargué en el auto. Estaba hermosa, como siempre, solo que más pálida. Pensé, ¿hacia dónde voy? Mi deseo era que nadie la encontrara. Entonces me decidí por lo que ya había pensado, pero no me atrevía a aceptarlo. Quizás porque implicaba involucrar a mi padre. Pero lo hice. Estudio Carbone, buenos días. Sí, ¿de parte de quién? Hola, Clara, ¿cómo andás? Sí, hace tanto tiempo que no te veo. ¿Cómo anda la escuela? Ah, bueno, dale, dale. No, no, no le digo nada. No, por favor, ahora te paso. Hasta luego. Luis, ¿te paso una llamada? No, no sé quién es, no me dijo, pero atendé que es una chica. Hola, buenos días. Hola, Luis. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo estás, hermanito mío de mi alma, mi corazón? Ah, mala persona, ya no te reconozco la voz. Ella siempre... tan llena de tierra. ¿Qué decís? Para un poco. Estoy en la escuela, ya sabés, estoy harta, me tienen harta. Pero me gusta, vos sabés, ¿no? Que me gusta, lo elegí por eso, ¿vos me entendés? Sí, amor, ¿cómo no lo voy a saber? Pero te extraño, flaca. ¿Cuánto hace ya que viniste? Hace 2 meses, no hace tanto. Hubo más tiempo que estuvimos sin vernos. Pero esperá que lleguen las vacaciones de invierno y voy, seguro.
Pero hacete un tiempito vos ahora y vení vos, por favor. Papá no anda bien. Ya lo sé. ¿Y ahora qué le pasa? Lo de siempre, Luis. Pero ahora se sumó que hace días que no sé nada de mamá. Pará. Ya sé. Pero hace 15 días que no tengo noticias de ella, ¿me entendés? La llamé al fijo, al celular, a la casa de Gabriela. No tengo forma de contactarme con ella. Y vos sabés que ella cuando le habla, papá se pone bien. Ella lo calma. ¿Entendés? Yo ya no sé qué hacer. No tengo ganas de hablar con ella. Hace años que no le hablo y no pienso cambiar eso. ¡Quiero que venga! Por favor, vení. Si no lo haces por papá, hacelo por mí. Me estoy pudriendo en este campo de mala muerte. No tengo vida, ¿entendés? No sé, Clara, esto me tiene harto. Tengo mucho laburo y esto... Me tiene bastante cansado. No la mires, no la toques, lo sé. Pero te necesito. Por favor, yo necesito que papá se calme, que vuelva a hacer sus cositas. Amo a papá. Pero necesito que se ponga bien, aunque sea por periodos. Tipito. ¿Sabes que lo único que le da esperanza es mamá? Hoy es la quinta vez que te digo que no podés fumar. Y levanta eso, que ahora viene gente. Clara, necesito que te ocupes de los chicos del cuarto A. Por favor, están con un lío bárbaro. Siempre en las nubes, ¿vos? Te quiero. Hola Francisco, ¿cómo andás? Luisito, ¿cómo anda todo? Impecable como siempre, perfecto.
Si estuviera mejor, sería verdaderamente insoportable. Mira, mira, mira. La verdad no me quiero ni imaginar lo que puede llegar a ser eso. Ahora decime, por favor, que estás con el tema de la calle Pasos. ¿O te pensás que te estoy llamando para saber cómo estás? No, ya sé, es que nunca me llamás para ver si estoy bien o estoy mal. Simplemente preguntás cómo estás para no quedar tan desubicado. Igual, me seguís cayendo simpático. ¡Pero qué cara dura que sos! ¡Pero qué tipo mentiroso! Mira, para Navidad te saludé y no te pregunté nada del laburo. Así que no seas tan resentido. Además me pedí que yo sea atento. Cuando vos... Mira, sos un desastre. Decime, Fran, ¿qué necesitas? ¡Para vos! ¡Solo te hace! ¿Estás con el tema de la calle Paso o no? ¿Luis? ¿Hola? No, no, estoy acá. Lo que pasa es que justo me enganchaste cargando nafta, Fran. Termino con esto y... ¿Te llamo, puede ser, un ratito? Bueno, pero no te cuelgues. Siempre me hace lo mismo. Y entonces el burrito lo ensoquetó al leoncito. Oh, y cada uno se agarra con lo que puede. ¡Ey, ey! No se hace. Se toma el mate como un caballero. ¿Y de dónde sacaste eso? Vamos. Estudié. Ah, sí, por eso está levantando acá paredes con nosotros, ¿eh? Para colgar los títulos. Ah, ¿qué? Cualquiera levanta paredes. Decile al arquitecto, ese amigo tuyo, que levante paredes como yo. Bueno, esperá que ya está por venir. Le pregunto y te contesto. Sí, te va a quedar trompada. El tipo no tiene pulga, ¿eh? Tiene pocas pulgas, se dice, animal. Pero ¿qué pasa, muchacho, ahora, eh? ¿Resulta que todos tienen estudios, che? Yo tengo estudios avanzados en semiótica. Lo que pasa es que no me favoreció el contexto del país. Eras un vago y tu germo te mandó a laburar. ¿Qué contexto? Semiótica, robótica, informática. Mirá la rubia esa que está ahí. Mirá, le levanto cuatro paredes y no me la sacan ni con un tanque. Che, vamos, vamos, que me parece que llegó el jefe. ¿Carbone? No, Carbone tiene sus soldados, ¿eh? El tipo no pinta nunca, yo no le vi la cara. Es el pelotudo del arquitecto. Sí, el que tiene cero pulgas. Tiene pocas pulgas, bestia. ¿Qué hace, cabeza? ¿Qué es esto de andar cortándome el teléfono así porque sí? Ya me rompí las pelotas. ¿Palo? ¿El sentido del humor dónde quedó? Podido renegar con esto, todos los días lo mismo. Le digo las cosas que tienen que hacer, no. Vengo yo, las tengo que voltear todas para que la vuelvan a hacer. Bueno, pero si ya sabes que así. ¿O qué empezaste ayer vos? Sí, pero ya estoy podrido. Che, ¿qué hace esta noche? La bruja hace la empanada esa, la salteña, santiagueña, no sé qué. Pero mirá el quilombo que tengo yo y vos me venís a decir de la empanada. Pero mirá, te rompé la pelota. Dejá de estar toda la noche encerrado haciendo cosas. Venite a la noche. Lo hacemos temprano. Lo hacemos tempranito. Tomá algo, comés y te vas. ¿Estamos? Pero la puta que te parió. ¡No, pero hijo de mi puta! ¡Pónganse las pilas para laburar, manga de inútiles! ¡Escúchame, pará! ¡Para un poco! ¡Paré un poco! No sé qué te está pasando. Pero sí, no me traté como si fuera un nene. Bueno, ¿no viste lo que pasó a vos? No parece. ¿Qué me eche, me da?
¿Necesitas el trabajo? ¿O no? Y me voy a la mierda, me tienen podrido, pasé este trabajo. Bueno, listo, listo. ¿Te tranquilizás, sí? Me tranquilizo, sí. A las 9 en casa. ¿Estamos? Me voy a hablar con los muchachos para que no te denuncien al sindicato. Pero ponete las pilas, pibe. Papi. Pa. Hola, hijita. ¿Te quedaste dormido? Me acosté a leer este libro y me quedé dormido. Te traje. ¿Ya hiciste la comida? Sí. ¿Qué hora es? Si son como las 10. Esperá que me levanto. Y, no, comemos, no, no, no. Y comemos juntos. Quédate acá. Si yo ya comí, quédate y así seguís durmiendo. Sí. Ya es tarde. Charlamos acá un rato. Bueno. Estoy cortando el eucalipto porque me está levantando la parte de atrás del galpón. Dura la leña. ¿Te quedaste callada? ¿No querías hablar conmigo? Hablé con Luis. Le dije que la busque a mamá. Está bien. Te quiero. Me linda. Vení, no puedo ir. No puedo ir, no sé, no. No lo aguanto más, te digo la verdad, no lo aguanto. ¡Mami! Papi va a hacer la ceremonia. No tengo ganas, Luis, esas cosas de tu padre. Anda, anda, anda. Bien. Ella ya cumplió su misión en la vida. Y todo lo que nos dio lo podemos disfrutar y lo vemos a nuestro alrededor, ¿sí? Todo lo hemos disfrutado nosotros, mis hijos y los hijos de mis hijos. Te vas al cielo, querida. Así y corría la genera, agarrabas ahora vos, imagínate.
me imagino. No me imagino corriendo a la gallina, pero vos no me imagino corriendo. Tenemos el peón, ¿qué quiere que yo voy a hacer? La labor es más fácil, la hacen los peones, no la hace yo. No, está bien, pero no me imagino que yo buscando los huevitos de la ponedora, tratando de dándole comer a los chavos. No sé, no me imagino, te veo más. Vos no te imaginás porque no tuviste nunca mucha imaginación. Bueno, pone. Eso no te imaginás. Ponele que no tenga, está bien. Bueno. Yo tuve una vida antes de venir acá, ¿qué te crees? No, no, pero. En realidad, cuando vi que Carbone se te venía encima, llegó, te separa y lo boxea. De una nomás. ¿Qué te pensás? No me voy a hacer echar pegándole. Pero ni lo. Algún día voy a llegar al estudio, voy a renunciar y le voy a refregar bien en la cara a ese hijo de puta la renuncia. No, no, no haga eso. No, te lo dije mil veces. Esperá que te eche. Que te pague lo que es un fangote de plata. Eso no va a pasar, aparte hace rato que tengo ganas de irme ya. ¿Qué? ¿Seguís pensando en el estudio propio? ¿Me voy con vos? Puede ser. Nos vamos. Puede ser. Estudio grande, luminoso. Aparte los clientes son nuestros, no son del viejo este. Aparte, eso estaría muy bueno. Ahí sí te apoyo. ¿Sabes lo que pasa? Estoy pensando en Clarita, está sola en el campo, yo tengo que estar allá. No puedo estar acá trabajando, ella haciéndose cargo de una situación con mi viejo. Yo siento que tengo que estar allá, no acá, viste. ¿Qué sé yo? Es así. ¿Cómo está? ¿Bien? Y ahí anda. Bien, pero bueno. Haciéndose cargo del quilombo de mi viejo, viste. Son dos historias. La tuya acá y la de ella allá. No, me parece que no habría que mezclarlo. ¿Y cómo no mezclar? De mi viejo. Y bueno, pero ella tiene su vida allá, vos tenés tu vida acá. Pero no puede hacerse cargo de todo. Aparte, es mi viejo también. Yo tengo que estar ahí. No me estoy haciendo cargo de las cosas. No. Pero mirá, vos te vas y te aseguro y no probás nunca más las deliciosas empanadas de mi amada esposa. ¿Por qué no dejás de estar ahí tomando y me venís a dar una mano si comemos? Bueno, sí, mi amor. Bueno. A ver. Bueno. Lo que pasa es que si no le hago caso, después se me pone arisca. Mira, ahora te digo. El viejo en cualquier momento se cansa. Y ahí sí, ahí te raja. Y yo creo que no le falta mucho para eso. El viejo Carbone no pone un peso en despido. Me va a romper las pelotas todo lo que sea necesario para que yo renuncie. Y voy a renunciar, voy a venir a renunciar. Ahora, si vos pensás así, un plan B tenés. ¿Qué tenés? Cambio. ¿Qué vas a hacer? Te viniste de pibe, que te tenés que volver a acostumbrar. Y bueno. ¿Qué sé yo? Me tendré que acordar cómo era. De a pesar de todo, no la pasaba. ¡Ey! ¡Córtenla! ¿Qué pasa ahí? No me gusta que pelee. No fumes acá. Adelante. Buenos días, don. ¿Cómo le va? Oh, Anselmo. ¿Qué hace tan temprano? Le voy a robar unos minutitos. Es que antes de irme al pueblo, quería comentarle unas cosas que vi el otro día. Sí, como no, tomamos unos mates. No. Mire, don. Quería comentarle que otra vez se pasaron animales para la chaucha. No me gusta venir y decirle esto, pero la verdad es que ya es la tercera vez que me pisotean todo, ¿sabe? Me cuesta mucho, ¿sabe? Sí, pero esos no son mis animales, ¿eh? La cosa está complicada. Y venir y decirle esto
Levantarse y ver de nuevo todo arruinado, la verdad es que... Pero usted no me entiende, le digo que no son mis animales, Anselmo. Le voy a ser franco. Esta vez no lo vi, pero la otra vez sí. Andaba la chancha arriba de las plantas y la tuve que correr a zapatazos. Mire, no, yo no quiero problemas. Lo único que le pido es que no vuelva a pasar. ¿Y si vuelve a pasar? Mi mujer ya me dijo que si no viene a hablar ella, porque está muy molesta. Dígale a su mujer que se vaya a criar a esos vagos que ni a la escuela van. ¡No es para que me hable así, eh! Le hablo como yo quiero, además de mentiroso pollerudo. ¡No, no lo voy a permitir! ¡Pero sí lo voy a permitir! Se tiene que ir. Anselmo ya se tiene que ir. Los chicos también. Y yo también. Escuela, buen día. ¿De parte de quién? Hola, mamá. ¿Cómo estás? Buenísimo. ¿Pero hablaste con Luis? ¿No sabes lo contenta que me pones? Ahora cuando salga de acá le cuento a papi. Pero habla con Luis. Organízate porque por ahí tiene mucho trabajo. Sí. Me alegraste la semana. Dale. Nos vemos pronto. Yo también te extraño. Dale, un beso. Chao. Luisito. Thank you.
hija de puta. Despertate ahora. ¿Por qué no te cagás de risa como te cagaba de risa cuando nos hacía pasar la vergüenza que nos hiciste pasar, hija de mil puta? Despertate, hija de puta, despertate. Mirá cómo se te mueven los rulitos. Dale, despertate, la puta que te parió. Nunca me gustó lo que hiciste. Se notaba la legua tus intenciones, hija de mil puta. Que mi viejo estuviera enfermo, te importó un carajo a vos. ¿Sabés por qué me fui, no? Porque yo te vi. Y no una vez, varias veces te vi. Yo no sé si a vos no te importaba, te daba lo mismo. Me parece que te encantaba que todos hablaran al pedo y nosotros nos moríamos de vergüenza en el pueblo. No nos queríamos salir de casa, hija de puta. Hay cosas que vos no tenías que haber hecho. Hay cosas que no tenían que haber sucedido. Hay cosas que yo no te voy a perdonar, hija de puta. Reventó, hija de puta, como un trapo reventado. Ayer me olvidé de completar el libro de temas, ¿podés creer? Ay, Dios mío. ¿Vos estás al día? Estoy haciendo el de hace 2 semanas atrás. Ajá, bueno. Un desastre. Pensé que era la única que se atrasaba. No. La verdad que no la voy con esto de lo legal del asunto. Llenar toda esta papeleta. A mí dame para enseñar, no sé, estar con los chicos. Demasiado tenemos, ¿no? Estoy de acuerdo con vos, ¿ves? Tendríamos que dedicarnos a enseñar y olvidarnos de toda esta parte burocrática. Demasiado hacemos. ¿Eh? Tenemos que hacer de psicóloga, de cocinera, sacarle los piojos. No. A Francisco lo dejó la mamá con 5 hermanos. ¿Qué querés? ¿Tiene ganas de aprender él? Después se quejan y preguntan por qué los maestros pedimos aumento. Sí. Ahora, ¿qué más quieren que hagamos? Se lo hacemos toda esta parte legal del asunto. Mirá, te digo, me tiene tan podrida que a veces invento cosas. Yo también. Vine inventando. Sí. Todo esto me invento. Estuvieron bravos hoy, ¿eh? Te escuché renegar toda la mañana. Terribles. Pero escucha, ¿qué querés que haga? ¿Vos sabés que se me está terminando la paciencia? Sí, sí, lo noté. A ver, son unos indios, no te lo voy a negar. Pero son buenos los pibes. Claro, me parece que... A la que no noto nada bien es a vos. ¿Me equivoco? Vos perdoname, pero me parece que esto de tu papá te está afectando bastante. No sé qué hacer, Andrea. Yo ya no doy más. Por suerte viene Luis, con mamá. Ah, qué bueno. Sí. Bueno, ¿ves? Eso le va a ir bien. Él la va a ver, va a estar con ella. Y mientras dure la visita, ¿qué sabes? A vos te va a aliviar mucho, te va a hacer mejor y él va a estar contento. Porque te va a aliviar. Sí, mi papá cambia cuando está ella, es otra persona. Es toda una vida juntos, ¿entendés? Me parece. Siempre estuvieron juntos. Igual voy a hablar con mamá. No puede ser que desaparezca. ¿Sabés cuánto hace que no tengo noticias de ella? Paciencia, paciencia, Clarita. Quizás recapacite, ¿quién te diga? Y vuelva. Yo antes tenía esperanza, ahora ya no. Hubo cosas que nunca debieron ocurrir. Hola.
Luis. Sí. Vení un rato. Sentate. Acá estaba viendo el diagrama de Belgrano 750. ¿Qué pasa? No pasa nada. Solo un poco de retraso por las lluvias. Pero acá en el informe de lluvia no hay lluvia. Acá en el informe dice falta, 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 lluvia, falta, falta. Al electricista no le llegan los elementos. Otra falta, otra falta. Una lluvia. O alguien cargó mal los datos y tenés razón, o alguien cargó bien los datos y no tenés razón. Pueden ser ambas cosas. Acá no se fuma. Ven adelante mío. Mire, Carbone, hubo algunas lluvias. Yo tuve problemas con mi viejo. Nada serio. Hay cosas que están programadas en varios días que yo en uno o dos días se las liquido y listo. Yo no quiero que liquides nada. Yo quiero que cumplas con los plazos establecidos, con los que pacté con los inversores, ¿me entendés? ¿Está claro? Lo que agarres el diagrama, lo estudies, te lo metas bien en la cabeza, porque acá hay gente que puso plata, ¿me entendés? Uno quiere su casita, el otro invierte, me importa un carajo lo que ellos hacen con la plata. Pero me lo dan a mí. Y yo tengo que respetar los tiempos y las formas pactadas. ¿Está claro? Porque yo puse la carita y se supone que tengo gente capaz que hace lo que yo le ordeno. Tampoco hay que ser tan fanático con los plazos y las formas. Gastón Córdoba no dijo que iba a poner 6 millones. ¿Y dónde está la plata? Pero, para. ¿Vos querés hacer mi trabajo? No sabés hacer el tuyo y querés hacer darme indicaciones a mí. Yo solo le indico contradicciones. Vos no tenés que indicarme nada. Lo que tenés que hacer es que cumplir, ¿me entendés? ¡Ey, ey! Te dije que no me gusta que fume. Mire, Carbones, si vamos a discutir, yo me quiero sentir cómodo. Si no, me levanto y me voy a la mierda. ¡Ey, ey! Bueno, a ver, ¿qué te pasa? ¿Querés que te eche? ¿O te han hablado de otro estudio? Nada que ver. Yo lo único que quiero es que me deje trabajar en paz. Nada más. Vos sabés que me tenés agarrado de las pelotas. Que tenemos varias obras y que no me puedo dar el lujo de echarte. Pero ya lo voy a hacer. Tenés que saber que estás quedando para la mierda con un montón de gente. Y el día que te vayan, el día que te vayan, van a ser una hermosura mis recomendaciones. ¿Quién sabe, Carbone, eh? Quizá primero se vaya usted. ¿Por qué no te vas?
estuvo una hora cavando en medio del campo. Insistí en hacerlo yo. Pero sin dudas, él tenía que hacerlo. Le costó muchísimo despegarla de la bolsa de consorcio. La miró un minuto y después la arrastró del brazo boca abajo hacia el pozo. La tiró como si fuera una bolsa de estiércol. ¡Luis! ¡Vení, dale! Todo lo que nos dio lo podemos disfrutar y lo vemos a nuestro alrededor. ¿Quién está acá? Gabriela. ¿Por qué llegaste tan temprano vos? Faltó una muestra de música. Apurate con eso, la buscas a tu hermana y se van al ombú a ver si la chancha no se pasa por el campo. ¿Qué pasó tanto tiempo ahí que no salían? Le estaba mostrando algo que traje de... Y hablé a ella, ¿no? A vos. ¿Qué? ¿Qué más? ¿De qué sabía? Por favor. Mira, no es lo que vos estás pensando, no es así, ¿sabes? Ah, ¿no es así? No. Te dije que hace tiempo que no quiero ver a esta mujer acá. Yo vengo acá porque ella me llama, porque le hace bien hablar conmigo, porque no aguanta vivir en esta casa. ¿Pero vos qué sabés? ¿Qué te metes en cosas ajenas? No es nada ajeno, no es nada ajeno. ¿Sabes por qué? Porque ella es mi mejor amiga. ¿Eh? Amiga. Enferma. ¡No me digas! ¡Una enferma! ¡No me digas enferma a mí! Te voy a decir todo lo que quiero, porque esta es mi casa. Esta no es tu casa. Esta es mi casa y esta es mi mujer.
¿Y entonces? ¿Yo me tengo que ir? ¿Y a vos qué te parece? ¡Decí algo! ¡Decí algo! ¡Por fin! Te tengo que pedir que te abrazo bien porque te extraño un montón. Maldito, que te tengo que estar llamando, si no, no apareces. Vos llamás y yo vengo. ¿Funciona así? Sí, pero yo te tengo que estar llamando, no puede ser, un montón de veces. ¿Sabés todo lo que gasto? Tenés que venir, aunque no te llame. Sí, pero yo, vos sabés que estoy todo el día ocupado. Pero cuando vos me llamás y me necesitás, yo hago 300 kilómetros y vengo, ¿o no? Sí. ¿Mamá está adentro? Vos es que fui dos veces a la casa de Gabriel y no la encontré. Joven, si me dijo que iba a venir, iba a estar sí, acá. Sí, 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 a mí también, pero bueno, fui dos pero veces y no aseguró, la encontré. Me aseguró, yo le hablé el otro día, me dijo que iba a venir con vos. ¿La buscaste en los de Gabriela? Dos veces la fui a buscar. ¿Qué querés que haga? Viste que ella por ahí salen, hacen esos tours, qué sé yo, no sé dónde fue. ¿La buscaste bien? La busqué. No te pongas así, dale, vamos a tomar unos mates y charlamos un rato, dale, dale. ¿Murió de la chancha? Sí, cuando llegué ya la estaba quemando. Mirá, la última vez que estuve con él, me saqué todas las ganas de decirle lo que tenía ganas. Le fumé un cigarrillo bien en la cara, en el... Sí, en el edificio libre de humo, le fumé un cigarrillo al jefe, bien en la cara. Tenía unas ganas de hacer eso, me tenía recontrapodrido, la verdad. ¿Cómo le va a hacer eso? ¿Es tu jefe? Sí, es mi jefe, pero tampoco es... Ah, ¿qué te crees que...? Es tu jefe y punto. Un poco más de respeto, ¿no? ¿Sabes quién es mi jefe? Mi jefe es un vivo que bicicletea la guita de la gente para tirarse un bidón. Ese, mi jefe. ¿Qué te crees que es mi jefe? No hagas un análisis de todo esto, ¿eh? Es tu jefe. Se terminó. Mirá, no tiene un céntimo más de talento que yo. Que él sea mi jefe y yo su empleado es una cuestión del destino. Cuestión del destino. ¿Ahora vos crees en el destino? No. ¿Qué parte me perdí? ¿De cuándo sos creyente vos? Sí, tenés razón, no creo en el destino. Pasa que últimamente hice cosas bastante feas. ¿Qué cagadas te mandaste? Sos más bueno que el pan, ¿qué decís? Vos siempre me tratás como si fuera un nene, pero no soy un chico y me mando bastantes cagadas de grande. Ya sé que sos grande, ¿eh? Pero sos mi hermano, ¿eh? Te conozco.
Sos más bueno que el pan, ¿qué decís? Dale. Si vos supieras, querida. Dame que te traigo más vino. ¿Te lo lleno? No sabía quién me encontré el otro día cuando me bajé del cole. ¿Viste los González? ¿Te acordás? Susana y Carlitos. ¿Qué vos ibas a buscar al hijo para jugar todos los días después de la escuela? Vivían enfrente de casa, ¿te acordás? ¿Cómo no te vas a acordar después de lo que viste? ¿Qué? ¿Te acordás que los buscaste para ir a jugar y los encontraste en la cama a los papás? Viniste blanco, todo pálido. Nunca había visto a alguien. ¿No te acordás? ¿Te acordás? Susana y Carlito. Me viniste a contar, éramos tan chicos. ¿No te acordás de nada? Éramos tan chicos. Qué inocencia, ¿no? Yo me parece que quedé prendida a esa inocencia. Ah, no sé si se puede llamar inocencia a la falta de un hombre, ¿no? Estoy tan sola, Luis. Ey, ¿a dónde te fuiste? Te estoy hablando, ¿no? No, sí, estoy acá. Me estaba acordando de eso que no... Eso que no me acordaba. Te quiero, hermanito. La verdad me gustaría estar más cerca tuyo. Pasa que con el laburo y todas las cosas, viste, se me hace un poco difícil. No importa. Prefiero que seas mi excepción y no mi totalidad. Ah, bueno, qué poetisa. No sabía esas cualidades tuyas. ¿Viste? ¿Eh? Estoy leyendo mucho últimamente. ¿Sí? ¿Qué lees? Y si no hay tele acá, ¿qué querés? Y bueno, ¿pero qué lees? A ver, decime. Yo también estoy leyendo. ¿Qué te dice? ¿Que no leo yo? Y estoy leyendo... Sartre. Hola, Luis. ¿Dónde estás? Me vine al campo. Ah, pero te la estás buscando. Escuchame, los muchachos te están esperando para hacer el segundo piso de la losa. Y el jefe se piensa que vos estás acá. Ahora. ¿Qué hago? ¿Te cubro o ya tiraste la toalla? Hacé lo que puedas. Mi viejo no anda bien. Por eso me vine. Pará, ¿qué le pasó? No, lo de siempre. Pero bueno, mi vieja no pudo venir y por eso tuve que venir. Vengo para acá. Bueno, entonces a ver si le invento algo al Kia. A ver si zafás. Pero avísame antes, por favor. Salí rápido y me olvidé. Mirá, Fran, si podés cubrirme. Te debo un montón de favores. No te quiero meter en más problemas. Hacé lo que puedas. Bueno. No te hagas el pobrecito, ¿querés? Dale, yo veo cómo soluciono todo. Ah, mandale un beso a Clarita. Y avísame cuando vuelves, ¿sí? Gracias, Fran. Le digo. Te mando un abrazo.
¡Pero la concha de la lora! Si no sabe nada, si... ¿se quedará? La verdad que no. No me dijo nada, no, no sé nada. Me quedo. ¡Qué bueno! Me voy a poner entonces una campera que traigo algo para que la abriga y vamos a poner para... Hacemos un asadito, dale. ¿Hacemos un asado? Dale, dale. ¿Eh? Prende fuego. ¿Amarguito? Amarguito. ¿Pudiste dormir anoche? No, no dormí. ¿Acaso vos pudiste dormir tranquilo? Mucho mejor que antes. Deberías estar más tranquilo y poder descansar. Solo un milagro hará que pueda dormir tranquilo. Ya va a venir ese milagro. Quédate tranquilo que ya va a venir. Bueno, ¿y qué pasa acá? ¡Vamos! Dale, ponete que hace frío afuera. A ver si me ayudo. Y vos andas prendiendo el fueguito. Así dale, dale. Adelantamos, nosotros vamos a comprar la carne. Bueno, hacelo bueno. Con leña, ¿eh? Sin sí, carbón, porque sale más rico. Dale, dale, dale. Dale, una maruchita, algo de eso. Buenos días, dígame. He venido a visitarlo. ¿Puedo pasar? Sí, claro. ¿Pero usted es? Carbone. Ismael Carbone. Adelante. Rui fue con mi hija hasta el pueblo. No sé si quiere esperar que regrese. No, la verdad, con usted quería hablar. ¿Conmigo? ¿Tiene alguna gaseosa, algo fresco para tomar? Luis fue al pueblo a comprar, pero tengo algo de vino. Ah, puede ser. Con un poquito de agua. Dígame. Es raro este chico Luis, ¿no? Luis no es raro. Es como toda la familia. Es del campo. Muy trabajador. Me parece que le faltó un poquito de rigor, ¿no? Su señora vive en la ciudad. Y hace mucho que no se habla con Luis, ¿no? Disculpe, pero no sé a qué viene todo esto. Bueno, mire, vamos al grano. Yo lo tomé a Luis porque me presentó un buen proyecto y me pareció interesante. Sí, pero ya no me sirve para nada. Me tiene la bola por el piso. Veo que
Tiene un lindo campito. No tienen demasiadas presiones. Viven tranquilamente en la pobreza. Dignamente en la pobreza. Yo no sé por qué Luis se va. Debe ser tan satisfactorio recorrer el gallinero por si la gallina pusiera un huevo. Recorrer el maizal de vez en cuando. Yo no sé cómo a alguien se le puede ocurrir irse a la ciudad, donde todo es horario, responsabilidad, orden, respeto, orden, jerarquía. Si acá puede hacer lo que se le canta la gana. Échelo. Ah, eso quería escuchar. Son todos iguales, cortados por la misma tijera. Pero no me van a sacar un peso. Yo a usted lo veo muy bien, saludable. Y Luis, en este momento, tendría que estar en tres obras. Y está acá, y yo también, comprobando in situ cómo ustedes se burlan de la gente decente. Le pido que a mi casa me tenga el respeto necesario, señor. Debería haber criado a su hijo con el rigor necesario para que pueda desenvolverse en la vida como Dios manda. Y así sí, señor, tendría mi respeto. Estoy esperando que termine de tomar el vaso de vino para poder ir a buscar la escopeta. A mí también me gusta el orden, como usted. Hace 3 meses que la maté. Bueno, he comido bastante. Me voy a caminar un ratito. ¿Me acompañas? Dale, dale. Yo siento tanto que hayan sufrido todo este tiempo, todos estos años. Te agradezco mucho que me hiciste abrir los ojos, Luis. Pero bueno, yo estaba muy enamorada. Eso fue lo que pasó. Mamá, eso ya pasó. Déjame decírtelo. Por favor, déjame decírtelo. Yo sentía por Gabriela una cosa muy, muy profunda. Era auténtico, ¿sabes? Pero después, cuando ella desapareció y no me habló nunca más, ay, me di cuenta que yo no le importaba. Y que acá tengo que estar. ¿Entendés? Acá.
con ustedes. Y encima ahora papá, viste, enfermo así de golpe. Yo tengo que venir a cuidarlo a él. Aparte vos lo sabés, Luis. Yo lo amo a papá. Otro era otra cosa. Te agradezco tanto lo que hiciste por mí. Mira qué hermoso día, Luis. ¿Crees que vamos a caminar? Me encantaría. Siempre le decía a Clara, si pudiera lograr la felicidad solo mirando estos cielos azules. Y ella, siempre con sus arranques poéticos, me contestaba: no es tan fácil. La felicidad es la suma de todos nuestros deseos y la resta de todos nuestros actos. La felicidad es llegar a cero.